La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un hombre de origen dominicano por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. En total, los agentes han intervenido 166 kilos de cocaína y más de 400.000 euros en efectivo. La operación Courier Blanca se inició a finales del año 2016, momento en el que los agentes comenzaron una discreta vigilancia a los sospechosos. Fruto de esta vigilancia, se pudo detener al narcotraficante en el momento en el que manipulaba un doble fondo en uno de sus garajes. En el momento de la detención, el arrestado había introducido 26 paquetes de un kilo de cocaína cada uno y una importante cantidad de dinero en efectivo en un vehículo. El registro continuó en su domicilio en el madrileño barrio del Ensanche de Vallecas, en el que se hallaron otros 140 kilos de cocaína, dinero en efectivo, material informático y documentación de interés para la investigación. La pareja sentimental del detenido, que vivía en el domicilio, está siendo investigada.